Bienvenidos al canal de YouTube de Gloria y la Historia. Hoy vamos a ver un resumen de las clases que el pasado curso, impartimos sobre el Imperio de María Teresa de Austria. A principios del siglo XVIII, un joven poeta cantaba la grandeza de Viena y la denominaba la Nueva Roma. Y es que la victoria de los ejércitos austriacos sobre los turcos había convertido una ciudad que antes era una simple fortaleza en la ciudad principal de Centro Europa. Sobre sus ruinas, resultado de un duro asedio que habían hecho los turcos, se van a levantar ahora numerosos y suntuosos palacios, bellas casas de estilo barroco. A Viena afluían, atraídos por esta bonanza económica y por este éxito, pues arquitectos, escultores, decoradores y operarios de la construcción. Siempre, como digo, pues atraídos por esa pujanza económica. Las victorias del príncipe Eugenio de Saboya habían obligado al sultán de Turquía a abandonar Transilvania. ¿Quién era el príncipe Eugenio de Saboya? Fue uno de los más brillantes generales que sirvió a Austria durante esas guerras, donde fueron expulsados los turcos otomanos de los territorios austriacos, húngaros y serbios a finales del siglo XVII. Era hijo del marqués de Saboya, Cariñano, conde de Soissons, y de Olimpia Mancini, una sobrina del cardenal Mazarino. Él se había criado en la corte francesa, su padre tenía ahí un cargo, pero él estaba destinado a la carrera eclesiástica. A él no le gustaba este destino, con lo cual él quería más la carrera militar, así que solicitó su entrada en el ejército. Le fue denegada por el rey y entonces decide escapar y marchar a Austria. Ofreció sus servicios al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo I, de la familia Habsburgo, quien le nombró oficial y, aunque no le concedió el mando que el joven solicitaba, se alistó en las tropas que iban a socorrer Viena, que estaba siendo asediada por los turcos. Esto ocurría en 1683. Los turcos fueron derrotados y obligados a escapar hacia el este, refugiándose en tierras húngaras. Ante el debilitamiento turco, el emperador vio la oportunidad perfecta para recuperar los territorios que se hallaban en manos turcas desde 1526. Envió sus ejércitos al mando de Eugenio de Saboya y en 1686 consiguieron ocupar la ciudad de Buda, capital del reino húngaro, y además conquistar otros territorios, por ejemplo Belgrado. Eugenio de Saboya ya había alcanzado el grado de coronel de su regimiento y a partir de entonces fue ascendiendo en la carrera militar, luego a general de caballería y también a mariscal de campo. Su fama de gran estratega lo obtuvo en la batalla de Centa al aniquilar el grueso del Imperio Otomano y posteriormente tomaría Sarajevo, mandando incendiar la ciudad, un hecho que hoy todavía se recuerda. El sultán turco entonces se vio obligado a firmar la paz de Karlovich en 1699 y, como consecuencia de esta campaña, la parte de Hungría ocupada por los turcos, las tierras de Transilvania y Eslavonia, pasaron a ser de dominio austriaco. Ocurre que en 1700 muere el rey Carlos II de España, el último de los Austrias. Aquí lo vemos en este retrato. Murió sin descendencia y, claro, se plantea la cuestión sucesoria. Tanto el rey Luis XIV de Francia como el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico alegaban derechos a la sucesión española, debido a que estaban casados con infantas españolas, hijas del rey Felipe IV y, por tanto, hermanas de Carlos II. El rey Luis XIV había estado casado con María Teresa de Austria, hermana mayor de Carlos II, y su hijo, el gran delfín de Francia, el que vemos también en este retrato, era el único hijo primogénito de ambos, pues parecía que él era el que tenía más derechos a la corona española. Sin embargo, en su contra estaba el hecho de que María Teresa
había renunciado a sus derechos al trono español, tanto para ella como para sus descendientes, con la firma del Tratado de los Pirineos. Además, el gran delfín era heredero también del trono francés. La reunión de ambas coronas habría significado la unión de España y el Reino de Francia bajo su mismo mando, en un momento en que Francia era lo suficientemente fuerte como para imponerse como potencia hegemónica. Por su parte, Leopoldo I había estado casado con Margarita de Austria, que la vemos también en este retrato, y era menor que María Teresa. Por lo tanto, en el orden sucesorio estaba un poquito por detrás. Su hija, María Antonia, estaba casada con Maximiliano José de Baviera. Su primer hijo fue José Fernando de Baviera. Este es Maximiliano José. Aquí pasamos a ver al hijo de ambos, José Fernando de Baviera. En él había pensado Carlos II para que le sucediese, porque no suscitaría su elección ni la oposición de Francia ni la oposición de otras potencias, como por ejemplo Inglaterra y los Países Bajos. Por tanto, Carlos II nombró a José Fernando de Baviera, que lo vemos que es un niño, como su sucesor y heredero. Lamentablemente, este niño murió. Ante esta situación, los partidarios del de Baviera optaron por Felipe de Anjou, hijo segundo del delfín de Francia y nieto, por tanto, de Luis XIV. Con esto da lugar al nacimiento del partido francés. También se formó el partido alemán. Son los partidarios del archiduque Carlos, hijo segundo del emperador Leopoldo. Aquí vemos a Carlos, el archiduque. Bueno, Carlos II, ante el problema que se preveía venir, pues se convenció que la opción francesa era la mejor para conservar íntegro el patrimonio de la corona española. Así pues, el 2 de octubre de 1700, un mes antes de su muerte, testó a favor de Felipe de Anjou, hijo segundo, como ya he dicho, del delfín de Francia. ¿Por qué Carlos II Habsburgo optó por el candidato francés? Indudablemente porque tenía como prioridad la conservación de la unidad de los territorios del Imperio Español. Y Luis XIV de Francia era, en ese momento, el monarca con mayor poder en Europa. Y por ello, prácticamente, el único capaz de poder llevar a cabo esta empresa. El 1 de noviembre de 1700, el rey Carlos II Habsburgo murió. Unos días después, el rey de Francia, Luis XIV, ante una asamblea compuesta por la familia real, altos funcionarios del reino y los embajadores extranjeros, presentó al duque de Anjou con estas palabras: "Señores, aquí tenéis al rey de España". Aquí lo vemos en la fotografía. Pero a continuación le dirigió unas palabras a su nieto que preocupó y mucho a las potencias europeas. Naturalmente la respuesta no se hizo esperar. "Sé buen español, ese es tu primer deber, pero acuérdate de que has nacido francés y mantén la unión entre las dos naciones. Tal es el camino de hacerles felices y mantener la paz". También ese mismo día el rey francés dijo: "Ya no hay Pirineos. Dos naciones que de tanto tiempo a esta parte han disputado la preferencia van a ser de ahora en adelante un solo pueblo". El cuadro se representa al momento en que la delegación española le ofrece la corona a Felipe de Anjou, que sería el futuro Felipe V, el primero de la dinastía de Borbón en España. Naturalmente, hasta este momento, a excepción de Austria, nadie se había opuesto al testamento, pero ante la actitud del Luis XIV a no desvincular las dos posibles herencias, la francesa y la española, pues hallaron los austriacos el campo abonado para buscar y conseguir una alianza general. Austria fue apoyada por Inglaterra y por Holanda. Poco después se unían los príncipes de Saboya y de Portugal. Comenzaba la guerra de sucesión, ese gran conflicto en el que España, sin el menor deseo por su parte, se vio obligada a intervenir. Fueron 13 años de dura lucha, sobre casi todos los escenarios de Europa Occidental. Es, por tanto, una guerra internacional en la que se disputa ¿qué? Se disputa la hegemonía europea.
una guerra dinástica también por la corona de España y desde 1705, además, una guerra civil al aceptar parte de los españoles al archiduque como Carlos III y otros a Felipe de Anjou. Bueno, no voy a andar en este tema porque esto es un resumen. La guerra terminó en 1713 con la paz de Utrecht. Felipe V quedaba como rey de España y el archiduque Carlos, habiendo muerto su padre, el emperador Leopoldo, y poco después su hermano y sucesor José I, se convertía en emperador de Austria, con lo cual su interés por la corona española ya no era tan fuerte. Inglaterra fue como la primera en comprender que era preferible que en España reinase un Borbón siempre que rigiese una dinastía dinástica, una dinastía independiente de la francesa. Sobre esta base, los ingleses estaban dispuestos a firmar la paz y fueron ellos los que precipitaron en el momento y en la forma más favorable para ellos, para sus intereses, para forzar este tratado de Utrecht. Francia, cansada y arruinada, pues no podía hacer otra cosa que aceptarlo. Entonces, para callar a Austria, que estaba indignada por el abandono de sus amigos, se le darían los dominios españoles en Europa, es decir, Bélgica, Luxemburgo, Milán, Cerdeña y Nápoles. Sicilia pasó a la Casa de Saboya. En el mapa que presentamos se ven los territorios que pasan, como digo, a que pierde España. España, como digo, era la más sacrificada, pues no solo quedaba reducida a los reinos peninsulares, sino que perdía los pequeños pero vitales bases. Menorca y Gibraltar, que se quedaron los ingleses, pese a las protestas de los diplomáticos de Felipe V. Se conservaban las Indias, aunque con alguna ventaja para los británicos. La guerra de sucesión en la que las potencias europeas lucharon para defender el justo destino de la herencia de Carlos no fue en el fondo más que una entrada a saco en el fabuloso botín de los dominios españoles. Carlos reinó con el nombre de Carlos VI como emperador, Carlos III como rey de Hungría y Carlos II como rey de Bohemia. Carlos VI sabía que su poder no tenía una base sólida. Realmente como emperador de Alemania tenía un gran prestigio, pero de hecho poco poder. Como cabeza de las bases de la Casa de Habsburgo, tenía su base en Viena, la capital de Austria, de la que solo era archiduque. Era rey de Bohemia y rey de Hungría, tan solo por consentimiento de los bohemios y los húngaros. Fue rey de Nápoles hasta que perdió el reino en 1738 y duque de Milán por los acuerdos de las potencias europeas. Su herencia austriaca, incluidos los ducados de Tirol, Estiria y Carintia, lo quería mantener unido a costa y tan solo un carácter enérgico sería capaz de mantenerlos en su conjunto. Estaba convencido de que si moría sin descendencia masculina, nada podría evitar las luchas y la división. Él no tenía hijos. Había tenido un hijo, pero había muerto recién nacido. Entonces, de su matrimonio con Isabel Cristina de Brunswick, no tenía más que dos hijas, María Teresa y Mariana. Ante esta situación, el emperador Carlos, tenía entonces 28 años, decidió reunir a sus consejeros para transmitirles un importante comunicado sobre la sucesión al trono. Dictó la pragmática sanción, en la que declaraba que los territorios hereditarios, tanto antiguos como nuevos, a su muerte revertirían por orden de primogenitura a sus hijos varones y luego sus hijas. Como ya he dicho antes, el varón no sobrevivió. Y luego seguían en orden de sucesión las dos hijas de su predecesor, José I, y de sus descendientes. Esta declaración oficial era necesaria en cuanto a que la corona de Hungría, que hasta entonces solo se transmitía a través de descendientes masculinos, era un problema. Sin esta declaración y si Carlos, el último Habsburgo de la línea masculina, no dejaba más que hijas, Hungría habría recuperado el derecho a elegir su propio rey, lo que habría ocasionado el desmembramiento de la monarquía austriaca. Realmente en estas fechas el único objetivo que movía al emperador a redactar este documento no era otro que asegurarse de que las tierras de los Habsburgo nunca podrían ser enajenadas.
La pragmática sanción tenía mucha importancia en lo que se refiere a política interior, porque señala el principio de la unión de los dos países hereditarios. El emperador consiguió la ayuda de potencias extranjeras para sacar adelante su pragmática, aunque tuvo que sacrificar algo, como fue en el caso del tratado con Inglaterra y Hannover, por el que Austria se vio obligada a suprimir la compañía de Ostende porque hacía daño al comercio inglés. La ayuda de Prusia también la tuvo, pero no así la de Baviera y Sajonia, precisamente porque sus príncipes electores estaban casados con las hijas del fallecido José I. La mayor, María Josefa, casada con Federico Augusto, elector de Sajonia; María Amalia, casada con el emperador, con Carlos Wittelsbach de Baviera. Quedaba Francia, y como era evidente que el emperador proyectaba casar a su hija María Teresa con el joven duque Francisco Esteban de Lorena, que entonces es un niño, como también lo es María Teresa, las negociaciones no fueron fáciles. Francia siempre había codiciado la Lorena y sabía que el país sería muy difícil de conquistar si el duque contaba con todo el poderío austriaco. El cardenal Fleury, entonces primer ministro francés, prefirió buscar un acercamiento con España, y el otoño de 1723 España y Francia firmaron un tratado y formaron causa común para defender sus derechos con las armas si llegaba el caso. Carlos VI era un monarca inteligente, su corte era magnífica, impresionante. Viena se convirtió en el lugar de residencia de la alta nobleza, donde el emperador distribuía generosamente altos cargos y dominios ante sus barones. También sus cortesanos de distintas nacionalidades se rodeaban de un lujo increíble. No hay más que ver, visitamos Viena, la cantidad de palacios que hay de esta época. María Teresa había nacido en el Hofburg de Viena, 2 años después de la muerte de Luis XIV, y el mismo año en que Eugenio de Saboya conquistó Belgrado. Su infancia transcurrió en el Palacio Favorita, que más tarde se transformó en la Academia Teresiana, el Teresiano. Está situado en una colina desde la que se domina toda la ciudad, muy cerca también del Palacio Belvedere, que levantó Lucas von Hildebrand, gran artista del barroco, para albergar la colección de tesoro y antigüedades del ya fallecido príncipe Eugenio de Saboya. El Palacio Favorito era confortable, pero debido a su alejamiento, dejaba a María Teresa y a su hermana sin niños con los que jugar. Ellas eran las únicas niñas que veían en palacio. Quizá esta misma soledad le hizo ilusionarse y enamorarse de Francisco Esteban de Lorena, pero este es von Hildebrand, el artista que hizo el Palacio Belvedere. Este es Francisco de Lorena, el heredero del ducado, que fue llevado a Viena para ser educado en la corte austriaca. Como vemos, es un niño muy joven. La corte vienesa era muy peculiar, pues si bien en ella imperaba el rígido ceremonial español y el emperador, a él no se le veía nunca sonreír en público, cuando se cerraban las puertas, la familia real se retiraba a sus apartamentos privados, entonces dentro la vida transcurría como en cualquier hogar burgués. La emperatriz Isabel Cristina, que es la madre de María Teresa, era una mujer muy sencilla, según comentan sus contemporáneos. Era una persona que, sencilla también en el arte del vestir, no se dejó influir por los complicados vestuario que imperaba en aquellas épocas. Incluso esa especie de sencillez heredaría María Teresa, que nunca se preocupó mucho de su vestuario. Todo el mundo hablaba de ella, de su bondad, de su dulzura. Sin embargo, la relación de María Teresa con su madre en sus memorias apenas lo menciona. Así como habla mucho de las relaciones con su hermana, de su madre no se sabe, muy poco qué relación tenían entre ellas. De la educación de María Teresa parece ser que fue un tanto absurda, mucho más orientada a la música que a los deberes que en el futuro debería afrontar. Y es que su padre le apasionaba la música, le encantaba la ópera, y ella, María Teresa, tiene una bonita voz, según dicen sus contemporáneos,
y le gustaba pues que ella cantase ópera. Pero actualmente esto no es una educación para una futura dirigente, ¿no? También tocaba muy bien el clavicordio. Su educación estuvo a cargo de los jesuitas, orden religiosa que tuvo mucha influencia en la casa de Habsburgo. Y si bien su formación intelectual fue bastante deficiente, su formación religiosa fue muy profunda. Siempre mantuvo esa fe firme. Desde niña, ella había oído hablar de su futuro matrimonio con Francisco Esteban y a quien ella quería, pero hubo momentos en que esta unión peligró porque se presentaron otros candidatos. Incluso se habló de casarla con Federico de Prusia, pero era calvinista, con lo cual eso era un hándicap importante. También se habló de casarla con el heredero de Baviera. La camarilla española, por su parte, quería casarla con Carlos, hijo de Felipe V y de Isabel de Farnesio, el que luego sería el futuro Carlos III de España. Bueno, ya hemos comentado, hemos dicho que Carlos VI quería sacar adelante su pragmática sanción y quería que fuera reconocida y aceptada por las potencias europeas. Inglaterra consiguió la disolución de la Compañía de Ostende, como ya hemos dicho antes, porque, digamos que perjudicaba mucho a su comercio con Extremo Oriente. Francia, dirigida por Fleury, exigía la Lorena. Así que el sacrificio, en este caso, fue el propio Francisco Esteban, el que tuvo que renunciar a la Lorena, en favor de Stanislaw Leszczynski, aquel que vemos aquí, que era padre de la reina María, esposa de Luis XV. Una vez que muriese Stanislaw, la corona pasaría a la corona francesa. Como la saga Medici estaba a punto de extinguirse, el ducado de Toscana sería entregado en compensación a Francisco Esteban. Efectivamente, a la muerte de Leszczynski, como he dicho antes, la Lorena fue incorporada a Francia y organizada como una provincia más. Por eso, en épocas posteriores, este territorio ha sido objeto de fricciones y de disputa entre Francia y Alemania. En su visita a Inglaterra, Francisco Esteban había hecho muchos amigos. Allí había sido introducido por los Chesterfield en la masonería. También visitó Berlín con motivo de la boda del príncipe heredero, Federico, y también quedó encantado, aunque no pudo, digamos, imaginar estos quebraderos de cabeza que le iba a ocasionar este Federico cuando fuera rey de Prusia. La verdad es que a Francisco Esteban se le ofreció un brillante, este que tenemos aquí es Federico de Prusia. A Francisco Esteban se le ofrecía un brillante futuro, ser la cabeza de Habsburgo y ser coronado emperador, pero todo ello a costa de un alto precio, es decir, la renuncia a sus tierras y a sus gentes. Bueno, hasta aquí vamos a decir el resumen de hoy. Si os ha gustado, dar al like, me gusta y suscribiros. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase, Gloria y la Historia.